Sufrieron una crisis que puso en peligro su supervivencia, pero a partir de los años 20 experimentaron una recuperación. Tras la dictadura franquista, los Castells experimentaron un crecimiento en todos los niveles que catapultó a esta manifestación festiva a su mejor momento en más de 2 siglos de historia.
su ámbito territorial se ha ampliado a casi toda Cataluña y a otras zonas de habla catalana, como las Islas Baleares. Desde sus orígenes han sido los castellers los encargados de hacer los castells, pero con la ayuda de los aficionados a la viña, estructura humana que en contacto directo con el suelo aguanta el castell. Las collas, además de contar con la ayuda del público, se ayudan a menudo mutuamente. Una muestra de la presencia de los castells en el imaginario catalán es que en catalán la expresión cepiña se ha convertido en una manera de decir trabajar en grupo. En cuanto a la altura, los castells pueden ser de 6, 7, 8, 9 e incluso 10 pisos. Aparte de la piña, un castell está compuesto por otro, que es la estructura de los castellers que suben encima. El Pont Nadal corona el castell, 3 pisos. Los dosos, el aixecador i l'enxaneta, formados por los niños. La piña es la base de los castells, pero algunas construcciones importantes son con folra, que consiste en una segunda piña más reducida sobre la primera. Algunos de los castells más altos tienen incluso una tercera piña, las manillas. Los castells suelen estar compuestos por una, dos, tres, cuatro o cinco personas por piso. También hay castells compuestos, como el 4 con agulla, aguja, en el que hay un pilar que surge en el momento en el que se deshace la estructura de 4. Hay otras construcciones menos frecuentes, como los castells levantados desde abajo, los cuales se elevan al contrario, es decir, comenzando por la parte superior y levantando cada piso a peso. Tradicionalmente las collas estaban formadas por tan solo hombres y respondían a unos patrones sociales muy concretos. Actualmente las collas castelleras constituyen un reflejo fiel de la realidad social y cultural del lugar donde están presentes. La incorporación de la mujer, además, ha sido uno de los factores determinantes para conseguir el altísimo nivel casteller actual. La distribución de sexos y edad está plenamente equiparada. Adultos y niños comparten ensayos y actuaciones, cada uno con un papel totalmente asumido. Personas de toda condición social y orígenes dispares se unen para conseguir un objetivo común: levantar castells. Cuanto más complejos y bellos, mejor. Junto con la espectacularidad, pasión, integración y pluralidad que caracterizan a los castells, los valores que identifican esta actividad son, sobre todo, el trabajo en equipo, el esfuerzo y el espíritu de autosuperación. Los castells son una actividad que en buena medida se mantiene fiel al espíritu y a la práctica que presentaban hace 200 años. Pero aquel pozo de tradición no significa que no se hayan adaptado a los nuevos tiempos. Esto explica la vitalidad sin precedentes que demuestran en la actualidad. Por ello, los castells han sido objeto de numerosos estudios científicos. Fruto de dichas investigaciones, por ejemplo, se ha diseñado un casco protector que utilizan los más pequeños. Hoy en día, los castells están presentes de forma notable en los medios de comunicación, gracias a programas monográficos semanales en las televisiones y radios públicas y privadas, presencia regular en los diarios de información general y una revista especializada de venta en kioscos. Los castells también han convertido Internet en uno de sus aparadores. En la actualidad hay más de 7.000 castellers, agrupados en 54 collas, que cada año eligen aproximadamente unos 16.000 castells. La percepción que la sociedad catalana tiene de la realidad castellera es muy positiva, tal y como demuestra un estudio realizado en 2007. Entre otros datos, hoy sabemos que el 98% de la población catalana conoce los castells, más del 96% los valora positivamente, y que 2 de cada 3 catalanes los han visto alguna vez en directo. El 17 de abril de 2008, recogiendo el sentimiento de la sociedad catalana que considera los castells como una de las expresiones más brillantes de su cultura popular y tradicional, el Parlamento de Cataluña realizó una declaración unánime y solemne de apoyo a la candidatura de los castells a la lista representativa del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de la UNESCO. Dicho amplio consenso social confiere al movimiento casteller una proyección extraordinaria y un futuro prometedor que, entre todos, hemos de procurar que sea un logro.
ciudad, que no somos los chicken terreros, y desde cuándo hacemos castel, un poco qué color de camisa de manos, y como habéis visto, cada colla tiene un color de camisa distinto, donde camuras se repiten, vamos con pantalón blanco, miramos alto, me escucháis calvo, miramos alto seguro. ¿Me explicar más o menos qué es la complementaria? ¿No me escucháis? Sí, 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 como han dicho Pinto, ahora pasaremos este PowerPoint y nos pondremos después a ponernos la faja y a subirnos encima de otro, ¿vale? Nos dará la charla. ¿Estás tú? Vale, hola. Hola. Buenos días. Como podéis ver, como habéis visto en las fotos y os habéis enterado seguro, nosotros vestimos con el color avellana, marrón, que es el típico fruto de nuestra tierra, ¿vale? Entonces, este año estamos celebrando lo que son los 36 años de la fundación y como los castells máximos tenemos el 3 de nuevo en Folra, el 4 de nuevo en Folra que falta un poquito, el 5 de 8 es 5 de 8 y el Pilar de 7. Hay una aclaración que quería hacer. Hay muchos términos que no se pueden traducir, porque pues, igualmente os voy a pasar a vosotros con lo que, los deportes y todo lo que tenéis por allí. Todo el tema, la paisa, porra, manillas, el pont de dalt, lo habéis escuchado durante el vídeo, hay cosas que no tienen traducción, aparte de que suenan fatal y no hace falta. Lo que vamos a ver a continuación es un poco un resumen rápido de lo que habéis escuchado durante el vídeo, pero enfocado más a nuestra propia colla. Y vamos a ver ahora lo que son las partes de un castell. Se compone por las tres partes básicas. La de arriba del todo, donde están los más pequeñitos, se llama el pont de dalt. Tenemos los dosos, el escuchador y la enxaneta. Cada uno de la cual forma un piso. Después, en el momento de valorar la altura de los castells, vamos a ver cómo se determina. Por debajo tenemos el que es el tronc, que es la estructura, y la base de todo, que es la piña, que aquí no se puede ver, pero bueno, ya habéis visto los vídeos y tal, no pasa nada. Y esto sería toda la estructura. Cuando el castell tiene una complejidad bastante elevada, se añade otra base, otra piña, sería el folre, como podéis ver aquí. Incluso si es aún más elevada, se le puede añadir una tercera base encima del folre también. Aquí estaría el suelo, esto sería el folre, que es lo que hemos visto antes, y después tendríamos las manillas. Vale, tiene la parte más difícil y más compleja. Os pido un poco de atención porque es bastante complicado el tema de, como podéis ver, la arquitectura y saber qué, cómo es el castell, ¿vale? Entonces, tenemos la estructura, es el pilar, es una persona. Entonces, tenemos el 2, que son dos personas. Tenemos el 3. Y ahora aquí sí, aquí tenemos el 4 con el pilar, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tenemos la estructura, en este caso sería el 4 porque hay 4 personas por el piso, y adentro, a la vista, se va formando el pilar, como habéis visto antes. Entonces, se descarrega, se desmonta, ¿vale? Sí, gracias. Y una vez se completa, queda el pilar suelo, ¿vale? Y después tenemos el 5. El 5 vendría a ser la estructura del 3 y del 2 unida. Como habéis visto antes, esto es lo del fundadal, que hemos comentado. Tenemos los dosus, la escuchadora y la enxaneta. Suelen ser los más pequeñitos.
niños y niñas a partir de 4 o 5 años. Y bueno, ahora aquí podéis ver los nombres, la nomenclatura. Y bueno, ¿cómo se determina el nombre? 4 de 8. 4, las personas por piso, como hemos visto antes. 8, la altura. 8 pisos. Vale. En este caso tenemos un 3. Vamos a apreciar aquí 1, 2, 3 personas. Abajo en la piña también hay 3 personas que son lo que forma el núcleo. Y se cuenta, si también se tienen en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Y como hemos dicho antes, tenemos los dos los en chanata, que es un piso. 5, 6, 7 y 8. En este caso tendríamos un 2 de 7. 2 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es fácil decirlo. Y aquí tenemos lo que me he dicho, tenemos el cuadro de vuelta. Vale, aquí vendría a ser un pacto un poco más de lo mismo. Tenemos a los paisos, bajos. Segons, terços, quarts, quins. Dosos, vale, el tema de seguridad. Hace unos años se implementó para los más pequeñitos el uso de casco. No es un casco como los de ir en moto o en bici, es un casco de ProExpand, goma espuma. Después los tenemos allí, os los dejamos para que le echéis un vistazo. Y la faja. La faja también es algo que ya pues lo más llamativo, que es el elemento de seguridad, te protege sobre todo lo que es la zona lumbar, por el tema de fuerza y movimientos que te puedan venir bruscamente, pero a la vez también ayuda a subir a los que pasarán por detrás tuya para el momento de colocar los pies y poderse colocar mejor. Tenemos las gafas. Para aquella gente que no usa lentillas y tiene que usar gafas, igual que los deportistas, usamos unas gafas que son de goma para evitar la mala suerte de algún impacto que pueda haber, no se haga daño quien recibe ni quien da el golpe. Y los protectores bucales. Son unas puntas de silicona hechas a medida, no es nada estándar. Y bueno, es más que nada para evitar morderse, dar un golpe al caerse y evitar dañarse la boca. Y el pañuelo. Como bien tenéis casi todos, se puede usar en infinidad de casos, como puede ser en la muñeca, en el momento de hacer la piña, puede ser muy útil poder cogerse el pañuelo para ayudar a hacer fuerza o evitar tirar, no sé, resigadas. Bueno, sí, no resbalar por el sudor y tal. Imaginaros tener 200 personas a vuestro alrededor un 15 de julio a 30 grados a la sombra. Sudas. Fresco. Se usa también la faja, como podemos ver, por el tema de, igualmente como he dicho antes, de ayudar a subir a los otros. Y en la cabeza, para todas aquellas personas que tienen el pelo largo, para evitar tirones y desenganche. O postura. A ver, hasta luego. Bueno, como podéis ver, a veces el trabajo tiene malos resultados, pero esto no significa que te tengas que venir abajo, simplemente es, como habéis visto el vídeo, un poco de superación y determinación entre todos y seguir luchando para poder conseguir algo mejor. Técnicamente este castell es más difícil que el otro. Vale, todo esto es la formación de una piña, que lo vamos a ver mucho mejor ahora cuando hacemos la práctica. Esto sería el núcleo, que es donde van las de los baixos,
llevan una persona detrás y dos personas a los lados, es para simplemente evitar doblegarse, ceder un poco para el peso y la fuerza, o irse para los lados. Bueno, esto es la colocación después de los que van detrás para acomodar a los segundos. Ya os digo, esto lo vamos a ver mejor después en la práctica, siempre queda mejor. Vale, entonces la música, esta tarde la podéis escuchar en directo. Es para todos igual, así como cada colla viste su propia camisa, su color o sus motivos, la música siempre es igual, siempre tiene las pequeñas variaciones, pero acaba siempre siendo siempre lo mismo. Tenemos la gralla y caixa o timbal. Y el vestuario, lo dicho, tenemos el casco para los más pequeños, el mocador, los pantalones blancos estos, la camisa y la paisa. Bueno, vamos a pasar allí. Hay posiciones absolutamente por todo el mundo, desde el más chico, más grande, más gordo, más flaco. Aquí cabe todo el mundo, ¿vale? Esto es lo que estábamos diciendo antes, la paisa, la faja, ahora tío, la paisa. Ahora se la pone para ver cómo se puede, o sea, cómo utilizamos, y sirve para lo que decíamos antes, proteger lumbares y abdominal para que estemos un poco más rectos. La parte principal es, sobre todo, es que tiene que estar bien tensa, ¿vale? Entonces, a la misma vez, él va a hacer fuerza hacia el lado opuesto donde la voy a hacer yo, ¿vale? Es tan fácil no dar vueltas. Podéis pisar el suelo negro, no pasa nada, ¿eh? ¡Venga! Primero haremos una construcción pequeña para que veáis que está cerca más o menos que es, y después pasaremos a hacer la piña propiamente, y iremos entrando la gente poco a poco y iremos probando todas las posiciones hasta que entraremos todos, y entre todos haremos una piña grande y un pilar o algún tipo de construcción que veremos según cómo veamos cómo lo hacemos, ¿vale? Mientras se cambien pajarillos, sí, ahora ponen fácil. Una cosa, este es el Toni, que es nuestro cap de colla, es la persona que es el entrenador, el referente, que es la persona que durante la actuación nos va diciendo qué, cuándo y cómo lo tenemos que hacer. Y con él va un equipo que también coloca todas las personas de piña, con tal que normalmente nos movemos alrededor de 150 personas. Hay unos planos donde explican cada una de las personas en qué sitio va y qué posición tiene. ¿Vale? Entonces, lo iréis viendo hoy, sobre todo por la tarde cuando hacemos la actuación, que el que chilla y no es porque está loco, es una persona, sino el que chilla porque nosotros no somos sordos y no lo sentimos. Pero bueno, ese es el Toni, para que lo vayáis conociendo. Sí, a ver, menos el pañuelo, lo demás lo podemos dejar todo porque no nos conviene quedarlo encima. O sea, gafas, relojes, no robamos nada, somos buena gente. Tacaños, a lo mejor dicen que sí, pero no robamos nada. Entonces, dejad los bolsos en un rincón porque podamos ir entrando, ¿vale? Unai, Aitor, Martí, nuestros espais. José, Esther, Julieta. Lluna, ¿qué cascos? No me muevas. Ah, vale. Thank you.
baixos, que se viene a decir bajos, ¿vale? Más o menos, para que de esto. Normalmente su altura de hombro estaríamos alrededor de 1,40 m. Más o menos, ¿vale? La cabeza no la contamos nunca porque no subimos encima de la cabeza. Entonces, nosotros nos conocemos las medidas desde los hombros. ¿Quieres? ¿Quiero? Es un casco, ¿eh? De más de dos. ¿Sí? Este es el casco que os decíamos, que es para los niños. Como veis, es blando tanto por fuera, o es poco duro tanto por fuera como por dentro, por un tema de que no le haga daño al propio que lo lleva, pero el impacto, si hay una caída, no haga daño tampoco a la gente que está abajo, porque al final normalmente no se hace daño a nadie. Solo hay un 3%, que suena gracioso en catalán, pero solo es un 3% de caídas en el podcast que lee del total de las construcciones que hacemos. A ver, ahora nos faltan los más pequeñitos y no podremos poner lo que son la cuchadora y la enchaneta, que son los que se pone uno agachado y el que le pasa por encima. Pero veremos un poco lo que es la parte de más arriba del castillo. Julieta, ¿vas a la arriba? Vale, esto es la construcción que estábamos diciendo en E3. Después preguntaré aleatoriamente cuántos pisos tenía, a ver si hemos captado un poco la idea de Unai. Es un chico que se expresa un poco difícil, que no, pero a ver si hemos entendido un poco el rollete de cuántos pisos tenía. Vaya castellano quieres. A ver, Vasca. Ahora, tengo una miqueta a los que están aquí nosotros. Vale, normalmente subimos en tres pasos. Entonces, os pugem, ens esperem darrere aquí els 15, vale? Anna, faràs els tres passos, però els has de fer perfectes perquè els vegin, vale? Quieta. Subimos con tres pasos, ponemos un pie en la rodilla, otro pie en la faja, entonces ponemos la rodilla y después de aquí ya nos levantaremos con un pie y otro pie. Primero sube la armada grande, en este caso, después la armada pequeña al otro. Un pie, otro pie. Y ahora aquí faltarían los dos más chiquititos, que es la cuchadora y la enchaneta. ¿Cuántos pisos tienen? Pero si hubiera la cuchadora y la enchaneta, habría... Cinco. Perfecto, joder. Es el de clase que tuve enchaneta. Para bajar hacemos todos los movimientos al revés, ponemos rodilla, ponemos pie a la faja. Es la primera vez que sube esta posición, no lo había hecho nunca esta. Normalmente va de enchaneta. Vale, bajamos. Y aquí haremos lo mismo. ¿Cómo lo llamaremos después? Era lo ancho y lo alto. Sobre lo ancho es 4, que son las 4 personas que tenemos, después marcaremos el alto, ¿vale? Sobre estos 4, dentro de aquí, para formar la piña, entrarán 4 personas.
¿Vale? Dentro de aquí irán cuatro personas que les llamamos agullas, que su función será aguantar las rodillas de los que van a segones, ¿vale? Después, fijaros, porque todo esto lo haremos con vosotros. ¿Vale? Y ya verás, que haremos la voz en directo. ¿Vale? Estas son las agullas. A partir de aquí, entrarían crosses. ¿Vale? Las crosses normalmente las forman chicas porque son más chiquititas y se pondrán debajo del sobaco, que suena mal, que es una función exquisita. Uri, matan crosses, dividiendo al público. Vale, bueno, suba, fijémonos en qué está aquí, pero ya yo soy dieta, más es una falta. Jordina, va, venga. Vale, las crosses irán al grito por entrar todos a una sola vez, ¿vale? Tienen crosses preparadas y crosses dins, ¿vale? Y ellas la querrán es intentar soportar un poco, aguantar el peso de los que están debajo del todo para que estos no se hundan o si tienen algún problema les puedan ayudar a levantarse, ¿vale? Es un padre es más a flipar, ¿no? Pues, vale, las montemos un momento y me monté rápido, pues queda dos segundos, corre, corre, corre. Vale, 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 tron 3, vale, tú fuera de San Vicente, que eres que no fas mai, a ver, no fas més sovint, ja està, tu vols certificar. Vale, entrem a l'únic, igual, corre, és igual, l'únic que mai. Vale, ara hemos reducido el tamaño para tener más gente, vale, porque hemos hecho un demasiado grande. Vale, gracias, ens preparem. La Jordina que entri, eh? Vale. Vamos a fins. Vale, después de aquí tendremos otras personas que son los contraforts que li diem, que se pondrán a la espalda de los que estarán aguantando toda la estructura, ¿vale? Vale, vale, te pones un y te pones el otro. Estas personas también irán cogidas entre ellos. Ah, no, ahora las fases, ¿ya? Sí, claro. Bueno, pues perdón, es que yo normalmente no hago hasta. Ya, ellos irán cogiendo los de arriba, de los de abajo, y su función será que no puedan tirar para atrás. O sea, los bloquearemos totalmente para que de aquí no puedan escaparse. ¿Vale? A partir de aquí pondremos manos, los alemanes, yo también se hacen manos, se hacen manos, se hacen manos, se hacen manos, Lluís, vinga, va, tots que són de la colla i d'aquí que sabem fer manos, deu venir, collons, no us hagi de buscar. Amigo. Vale, després a partir d'aquí iremos muntando reglas de personas que irán uno detrás de otro, con los brazos arriba para aguantar el culo del que tenemos aquí, ¿vale? El primero de esta posición se llamará primeras mans. Después tendremos aquí uno que aguantará una pierna de uno y la otra pierna del otro, que se llama bend, ¿vale? Y tendremos otro que se pondrá entre uno y el otro, ¿vale? No lo quiero decir, que también voy a ir aquí, ¿vale? Ya no ponemos la posición. Era esta posición que le damos lateral y que solo trabajará con una de las piernas del que está arriba, ¿vale? Aquí también lo veis. ¿Vale? Iría en esta posición entre uno que estaría aquí, el uno y el otro. ¿De acuerdo? Y será lateral. ¿Sí? ¿Ens queda el Cooper? ¿Puedo pujar? Montse, y tú, y Alba. No. Ahora pondremos los segons, ¿vale? Y a partir de aquí los montaremos porque no somos más gente y trataremos con vosotros. ¿Sí? ¿Pusieron los segons? Un segon, tenéis primeras aquí, tenéis primeras aquí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Segons? ¿Vale? ¿La faja serviría para esto? Para poder poner el pie, en este caso no tiene. Vale, esta sería la posición de segons. Y como podemos ver aquí, la piña lo que hará es trabajar con ellos para que tengan un poco más de refuerzo de cintura para abajo. Vale, a partir de aquí se empezaría a subir el tronco limpio, simplemente sin que nada tenga ayuda, solo con los del lado tienes apoyo y ya está. Vale. Vale, desmontamos y a partir de ahora
los que queríais subir haremos un grupito allí para que os enseñen y los que no queríais subir, pues haremos aquí piña y vamos a practicar entre todos. ¿Vale? ¿Qué bien? Sí, ¿no? Así va.
lado. Los laterales, que son los que estamos en medio, que aún no hemos entrado.
también. A partir de ahora, todos los que estamos fuera dejamos las vidas en el suelo y nos ponemos detrás de uno de los caminos que ya corresponde. Detrás de este sujeto, manos.
contado antes, que eran de tres, que teníamos tres bajos, que erais vosotros. Los tres bajos que erais, podéis volver, por favor. Yo me acuerdo de uno, y ese que se ha quejado y se ha quejado. Que me rompe la nariz. ¡Ande! 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 ¡Ande!
Aquí está, bien. Rodilla, no vamos más para adelante. ¿Cómo te pongo para
Mamá, ya he llegado a lo más pequeño, ¿vale? Pero ahora no, después. Ya ves.